Esta noticia es presentada por Universidad Católica, Campus Itapúa, la tradición de formar a los mejores. Bien, nos encontramos con el economista Virgilio Benítez, está coordinando todo lo que es el área del Banco de Datos, el primer Banco de Datos de Itapúa, y bueno, es intenso el trabajo, vemos el equipo de trabajo aquí al llegar a la universidad, y bueno, lo que están proponiendo, los avances, ¿cómo le va? Hola Romina, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir y bueno, poder compartir la experiencia que estamos teniendo acá en el Banco de Datos. Sacamos la semana anterior, el día viernes, hasta última hora estuvimos trabajando para tener los primeros valores o el primer informe de variación de precios en la ciudad de Encarnación. Es un trabajo bastante interesante, importantísimo para la comunidad, donde se refleja un poco, donde se refleja en este caso dos etapas importante. Una, los precios antes de la pandemia, que lo comparamos con la semana 3 de junio puntualmente, y posteriormente hicimos una evaluación de la variación que se ha tenido de los precios en la semana 3 de junio y la semana 4 del mes de junio, el mes que pasó en este caso. En ese sentido, para que se puedan dimensionar un poco, puedan ver los cambios que se han tenido durante la etapa prepandémica con relación a los precios actuales. Anabel le va a comentar algunos puntos al respecto, cómo fueron justamente algunos sectores, las variaciones que han tenido algunos sectores. Siempre hablamos de productos de la canasta básica en una primera etapa de 32 productos y posteriormente ahora más de 60 productos de la canasta básica. Así que Anabel, comentarle un poco a la comunidad con relación a la variación que tuvimos antes de la pandemia con relación a la semana 3, en este caso del mes de junio de este año. Así como había comentado el profesor Virgilio, esto es un estudio que se hizo con respecto a la última semana del mes de octubre del año 2019 y la tercera semana de junio del 2022. Se estudiaron en sí 7 rubros, en donde la mayor variación de precios se vio en el rubro de frutas y verduras. Esto se podría explicar por el tema de la sequía que afectó entre los años 2019 y 2020 a nivel nacional y también así en el departamento de Itapúa. También cabe destacar que el tema de la pandemia hizo que las importaciones de frutas y verduras correspondientes a Argentina o de otros países ingresaran en menor medida en el territorio nacional. También el rubro de panificados sufrió una variación de 31,73%. Eso se puede explicar también por el tema de la fuerte sequía que se tuvo en el rubro de agrícola, afectando así a la producción de trigo. Y eso haciendo que haya menor producción para el proceso de harina de trigo. También otro producto es los productos derivados del rubro domisanitarios, que serían parte de lavandina y todo lo que se estaría utilizando dentro del hogar, ¿verdad? Eso tuvo una variación del 44,73%, siendo el segundo rubro con mayor variación durante esos dos años. El rubro que sufrió menor variación fue el rubro a granel, que sufrió una variación del 17,02%. Eso se puede explicar porque los bienes que ingresan dentro del rubro a granel son siempre un poco más económicos que lo que están en almacén, ya que la composición de eso es, de cómo se presentan, es en menor costo. Ahora Matías le va a estar hablando lo que se tuvo la variación de entre la semana 3 de junio y 4 de junio de este año, que es la variación actual. Buenos días. Bueno, para la continuación del banco de datos también estamos haciendo un seguimiento de lo que serían las variaciones de precios a nivel, sería a nivel anual, tomando los años del año 2022. Comenzamos con la semana 3 del mes de junio y hicimos la comparación con la semana 4, en donde pudimos verificar que los rubros que tomamos, que fueron un total de 8,
Tuvieron pequeñas variaciones en donde descubrimos que el sector de panificados tuvo una variación del negativo 3%, el grupo a granel sería de 1,7%, los cárnicos, a pesar de todas las circunstancias que está pasando con el tema de las guerras, fue uno de los rubros con menor cambio que hubo, que fue del 0,3% en sus niveles de precios. Así también los que serían los productos de almacén, domisanitarios y productos lácteos tuvieron variaciones negativas, en lo cual significa que hubo una disminución en el nivel de los precios comparado con la semana anterior. Así también tomamos el grupo de aseo personal, y que tuvo una variación del 3,5%, y el sector de frutas y verduras, que tuvo una variación del negativo 3,2%. Esto es más comparativa de lo que serían los cambios que van sufriendo los precios semanalmente, a dar la información a los clientes y a las personas que buscan los datos, de así poder interpretar y saber, poder ayudarles así en la toma de decisiones que ellos requieren para, en este caso, lo que sería el consumo de su canasta básica de bienes. En ese sentido, Romina, solamente para resaltar un poco, estamos hablando que la variación que se tuvo en la canasta básica de manera general, ¿verdad?, teniendo en cuenta esos productos puntuales que nosotros estamos evaluando, entre octubre del año 2019, que sería antes de la pandemia, y junio del 2022 de este año, fueron aproximadamente de 30%, es la variación total. Hubieron productos donde tuvieron modificaciones del 100% o del 102%. Exactamente. Entonces, hubieron productos que tuvieron un alto impacto, ¿verdad?, que después fueron amortizados con otros de menor variación. Por otra parte, resaltar lo que señalaba en este caso Matías, que estaba comentando un poco por rubros, y mencionar que entre la semana 3 y la semana 4 de junio, estamos hablando solamente una semana, y estábamos escuchando todas las variaciones que se han tenido durante una sola semana, ¿verdad? Eso evidentemente que a lo largo del mes posteriormente se van viendo fluctuaciones o variaciones mucho más altas. En ese sentido, lo que fue entre la semana 3 y la semana 4 fue aproximadamente del 1%, 0,9% la variación, es decir, que hubo un descenso de los precios entre la semana 3 y la semana 4, que no quiere decir que en esta primera semana de julio, que ya recopilamos las informaciones, siga bajando, ¿verdad? Vamos a ver posteriormente los resultados y cómo van evolucionando eso. Pero qué gran trabajo el que están desarrollando. Todo esto va a estar puesto para las personas, para la toma de decisiones también, ¿no? Es así, está disponible en el portal del Banco de Datos, es de acceso libre, es un bien público, lo pueden acceder absolutamente todos. Es muy importante también para el ciudadano cuando se va a comprar tener más o menos saber cuánto es el precio que se está pagando, ¿verdad?, para no pagar un precio mayor. O sea, le va a permitir a la familia tomar mejores decisiones en términos de consumos, a las empresas también. Recién mencionabas vos la alta variación que tuvo la mandioca, ¿verdad? Sí. Entonces eso también se debe orientar a las personas, a los políticos en términos de políticas públicas también, a orientar un poco a mejorar la producción, ¿verdad?, a promover la mejora de la producción para no tener esas fluctuaciones o grandes cambios en los precios, ¿verdad? Entonces estamos hablando de un trabajo que verdaderamente le va a servir a distintos sectores o segmentos de la sociedad. Excelente, muchísimas gracias el economista Virgilio Benítez. El equipo de analistas justamente nos presentaron el primer informe de variación de precios en Encarnación, de manera a tomar decisiones. Todo esto está en el banco de datos impulsado, ¿verdad?, por la Universidad Católica, y bueno, es importante que la gente pueda acceder a ellos. Muchas gracias.